Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Veracruz en Alerta. En estos momentos nos encontramos en calles de la colonia El Coyol, donde el conductor de este vehículo terminó estrellándose contra este poste de madera, pues casi partiéndolo a la mitad y destrozado todo el frente de este vehículo. Puedan observar cómo quedó este vehículo. Se desconocen las causas de cómo terminó, solamente nos mencionan que el vehículo circulaba sobre lo que es la calle de José Azueta, y justamente por ahí nos comentaron de que trató de esquivar algún motociclista o otro vehículo. Tratamos de platicar con los tripulantes o con el conductor o propietario de este vehículo, pero pues se niega a dar alguna explicación, solamente que terminó estrellándose contra este poste de madera, propiedad de la empresa de Telmex. Vean cómo quedó pues este vehículo. Pues no se están reportando personas lesionadas, solamente pues los daños materiales a este auto y al poste de madera. Afortunadamente no terminó cayendo, está sostenido por los cables todavía. Y vean cómo quedó pues partido completamente este poste. Este es el reporte que le estamos llevando por la tarde de este miércoles. Había estado muy tranquila la mañana. Ya les hemos estado llevando la información que se ha registrado en el transcurso de la madrugada, noche, madrugada de este miércoles. Y en estos momentos, bueno, la gente nos reportó, automovilistas que pasaban por esta zona, bueno, nos han hecho saber, gracias a sus reportes vía WhatsApp o llamadas telefónicas, indicándonos de este accidente ocurrido sobre lo que es la calle de José Azueta y Francisco Villa, de esta colonia El Coyol. Esta calle sale directamente a lo que es la avenida Galeana, o hacia Eje 1 Poniente, vean cómo quedó pues este vehículo, vemos que se activaron las bolsas de aire, y pues acá vemos a la persona hablando por teléfono. Ya nos imaginamos que está hablando con su aseguradora, ya no más falta de que lleguen alguna autoridad para tomar conocimiento, ya que el carro completamente quedó destrozado del frente y no se reportan personas lesionadas. Es un auto Hyundai, si no me equivoco, es un i10. Y bueno, pues nos mencionaban que el vehículo viene sobre esa calle de Azueta. Y como pues había gente acá observando este accidente, nomás nos mencionaron de que trató de esquivar otro vehículo y terminó estrellándose contra este poste. Pues este es el reporte que le estamos llevando en vivo. Gracias por su preferencia. No se les olviden compartir y darle like a nuestra página de Facebook Noticias Veracruz en Alerta. Vamos a estar muy al pendientes para estarles llevando lo más relevante que se registre aquí en el puerto de Veracruz y zona conurbada. Pues como les comentábamos, muy tranquila la mañana. Ha estado pues el clima, pues que quería llover, no quería llover,
Pues con este frente frío número 19 que se estaba registrando, las rachas del viento pues fueron muy, muy bajas, casi no se sintió. Solamente el pronóstico de que va a bajar temperatura. Y tome sus debidas precauciones, ya que vemos que muchos vehículos quieren doblar sobre esta calle de Francisco Villa. Otros vienen circulando con dirección a la avenida Galeana. Este es un cruce pues muy, muy transitado, ya que cruzan de Coyol para salir a lo que es la avenida Galeana, o salen a la avenida Miguel Alemán o a las siguientes colonias aquí cerca. Pues tome muchas precauciones. Hay que manejar con mucha, mucha precaución, nuestra recomendación. Hay mucha gente visitándonos aquí en el puerto de Veracruz. No conocen las calles, no conocen cuáles son las preferencias. Y pues evitar este tipo de percances. Ya vienen a vacacionar y luego un accidente pues termina esas vacaciones de un modo muy feo. No las disfrutan. Y lo que tenían para gastar en estas vacaciones terminan pagando multa o reparaciones o los daños ocurridos. Pues el equipo de Veracruz en alerta va a estar muy al pendiente. Ya pocos días faltan para que termine el año, este 2023. Pues hemos estado aquí con ustedes diariamente dándoles pues a conocer todo lo más relevante que se registra aquí en el puerto de Veracruz. Pues saludamos a toda nuestra gente bonita. Que tengan muy buena tarde, muy buen miércoles. Y ya les estaremos llevando toda la información completa en nuestra página de Facebook, Noticias Veracruz en Alerta. Saludos y muy buenas tardes. Hasta luego.